le damos la bienvenida a esta nueva edición de Miradas Políticas, una coproducción de la Agenda Política de Mujeres y de Palabra de Mujer de este canal. Estamos en vivo, usted puede llamarnos al 2511 1515 y hacer sus preguntas o comentarios breves sobre nuestro programa de hoy. Una nueva ley de aguas para aprobar ya, ya, de ya, ¿verdad? Ya, es ayer. Para eso conversamos con dos expertas ambientalistas, las dos están en la Asociación Nacional de Defensa del Agua. Vanessa Dubois, de la Asociación Regional Centroamericana por el Agua y el Ambiente, y Heide Murillo, de la Unión del Norte por la Vida. Bienvenidas, muchas gracias por estar acá en Miradas Políticas. Gracias a vos, Marta, por la invitación y por el espacio, ¿verdad? Ojalá que sea de mucho provecho para todas las personas que nos ven hoy. Sí, les invitamos a escuchar, a ver toda la información que nos van a brindar hoy sobre este nuevo proyecto de ley sobre el agua, que es un cambio importante en todo lo que ha sido esto. Recordemos que desde 1942 se aprobó la ley de aguas que existe en la actualidad, que una puede decir, bueno, en 1942 había posiblemente muchísima agua, muy poca gente, poco desarrollo urbano, ¿verdad? Sin embargo, ya para entonces fue necesario regular el agua, ¿verdad? Desde hace 75 años. ¿Qué ha pasado desde ahora? ¿Cómo está la situación del agua en estos tiempos? Bueno, como vos lo decías, Marta, la realidad de esa Costa Rica en 1942 es una realidad completamente y muy distinta a la que tenemos ahora. Éramos un país muy agropecuario, ¿verdad? Con esa producción, y actualmente somos un país completamente urbano, más enfocado al tema de servicios. Entonces, esto quiere decir que conforme han pasado todos estos años, han salido nuevos y distintos usos del agua que actualmente, que no están cubiertos en esa ley de 1942, ¿verdad? Y bueno, pues precisamente esa competencia sobre quién tiene el derecho de utilizar el agua y para qué la utiliza, es donde empiezan a salir todo el foco de conflictos socioambientales que han estado presentes en las últimas décadas y cada vez creciendo más en nuestro país. ¿Tenemos o no tenemos agua suficiente en el país? Bueno, probablemente en algunos lugares tengamos agua de sobra, ¿verdad? Como hace un mes que teníamos inundaciones en el Caribe y sequía en Guanacaste. Agua de sobra, ¿verdad? Pero que no se utiliza. Entonces, ¿qué pasa? Además de toda esta competencia de usos que explicaba Vanessa, además de eso tenemos una variable más, que es el cambio climático, ¿verdad? Donde nuestras comunidades tienen eventos climáticos cada vez más extremos y más frecuentes también. Y eso definitivamente no existía en 1942, ¿verdad? A ver, esa situación de sequía que hay en la provincia de Guanacaste obedece a un poco acá, tanto al cambio climático como a los usos del agua que ha hecho la comunidad, la gente. ¿A qué lo podemos atribuir? Bueno, en Guanacaste se caracteriza porque hay una competencia de usos, ¿verdad? Recordemos que es una provincia meramente turística, o sea, ahí prácticamente la actividad productiva principal es el turismo, y después tenemos un poco la agroindustria, ¿verdad? Con el tema de arroz y otro tipo de cultivos, y precisamente... Pero durante mucho tiempo fue agrícola. Durante mucho tiempo fue agrícola, ganadera, ¿verdad? Entonces, el uso en el sector turismo, ¿verdad? Cuando no es una empresa o un proceso sostenible o sustentable, ¿verdad?, amigable con el ambiente, sí requiere de mucha agua, ¿verdad? O sea, en Guanacaste tenemos los hoteles con más de 300 habitaciones, estos megaproyectos, ¿verdad?, que implican canchas de golf, piscinas, etcétera, etcétera. Entonces se hace un uso intensivo del agua. Además de eso, Vanessa, también, digamos, la costa pacífica centroamericana de por sí es seca. Es seca, ¿verdad? Sí, tiene esa particularidad. Sí, pues, y el Caribe, ¿verdad? Bastante, bastante lluvioso. Entonces, digamos, ya de por sí también geográficamente tiene eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, entendiendo toda esa dinámica, pues efectivamente necesitamos tomar medidas como nación para enfrentar esas cosas, ¿verdad? O sea, tenemos que buscar soluciones ante los diversos problemas. Algunos probablemente serían atacando causas, ¿verdad? Otros mitigando algunas condiciones como estas. Recordamos que estamos en vivo, puede llamarnos al 2511 1515 para sus preguntas y comentarios. Bueno, efectivamente, pensar que el agua es solo un problema en Guanacaste no es cierto. Tiene características especiales, porque recientemente decimos, bueno, se están muriendo los animales y la gente, pero bueno, a nivel nacional, ¿cuál es la problemática del agua y qué es lo que quiere abordar este proyecto?
La problemática del agua está en torno a la gobernanza, prácticamente. O sea, lo que no tenemos es precisamente esa falta de planificación, y no estamos hablando de planificación por un periodo de gobierno, estamos hablando por una planificación a largo plazo, de que estemos con la información certera de cuánta agua está produciendo el país y cuánta agua está utilizando y para qué la está utilizando, ¿verdad? Y cómo querría utilizarla en el futuro. Entonces, en este momento... ¿Tenemos idea de cuánta agua está produciendo el país? No la hay. No, el balance hídrico está desactualizado. Está desactualizado, en algunas cuencas existe, en otras cuencas no existe, ¿verdad? Y en donde sea, o las instituciones que han producido información son muy celosas de compartir esa información. Entonces, nos enfrentamos precisamente a que actualmente, pues más de 50 órganos del país tienen competencias y funciones con respecto a la gestión del agua, ¿verdad? Y además una normativa legal, de decretos, etcétera, completamente... Órganos públicos, estamos hablando. Órganos públicos, sí, completamente dispersos, ¿verdad? Entonces, por mencionar algunos, bueno, tenemos la Dirección del Agua, tenemos el AIA, tenemos las municipalidades que tienen una competencia, sobre todo mucho a nivel territorial y de planificación, ¿verdad? Tenemos a los acueductos comunitarios, tenemos al Senara, y ahí vamos aumentando esa gama de cuánta es la gente que está involucrada en la gestión del agua. Entonces, sí, en este momento... Y pues todo el mundo se confunde. O sea, si un ciudadano necesita poner una denuncia porque hubo contaminación de agua, pasa como una bolita de ping-pong para aquí y para allá y nadie lo soluciona. Por ejemplo, Marta, es algo que grafica muy bien la situación, ¿verdad? Imaginémonos un río, ¿verdad? El agua que va por ese río le corresponde supervisarla, por decirlo así, al MINAE. Las aguas que caen al río, ¿verdad? Las aguas usadas que se vierten al río le tocan al Ministerio de Salud. Usadas por la gente. Usadas por la gente, uh-huh, claro, y por las industrias, ¿verdad? Esas aguas le tocan al Ministerio de Salud. La naciente y, digamos, las aguas subterráneas de donde emergió ese río le tocan al MAC por medio del Senara, ¿verdad? Y luego la calidad del agua para consumo le tocan a AIA junto con el Ministerio de Salud. Y después de ahí, bueno, todo el resto de instituciones, ¿verdad? También tiene el ICE, como decía Vanessa, tenía el ICE, el SINAC y todo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, no solo la falta de planificación y tal, ¿verdad? Hay conflictos y hay contaminaciones. Por ejemplo, toda la situación que están viviendo las compañeras y compañeros en el Caribe, ¿verdad? En Guásimo y Siquirres, por contaminación de agroquímicos, invasión de áreas de protección y una institucionalidad que definitivamente en tantos años no ha logrado dar una respuesta certera ante esa situación, ¿verdad? En San Carlos, por ejemplo, le contaba a Vanessa, la cuenca del río San Carlos tiene... entre proyectos en marcha y proyectos que ya están, digamos, en trámite en la Setena, más de 30 proyectos hidroeléctricos en una cuenca. Bueno, uno ve aquel mapa y es así como una hemorragia, hasta que dan ganas de llorar. Y entonces, claramente, no hay una institucionalidad que responda, uh-huh, a esa situación, a esa falta de planificación, ¿verdad? Y efectivamente eso es lo que queremos con este nuevo proyecto. ¿Cómo? ¿Cómo se lograría? Bueno, el proyecto establece muy claro quién es el ente rector del agua como recurso natural que tiene el país, ¿verdad? Como un recurso del Estado que vendría siendo el Ministerio de Ambiente y Energía, y la institución ejecutora, por decirlo así, vendría siendo la Dirección Nacional de Aguas, ¿verdad? Pero además soluciona todo este problema de planificación. Se hace una división del país por unidades hidrológicas, ¿verdad? Precisamente porque, como decíamos ahora, o sea, lo que sucede en Imón no es lo mismo que sucede en Guanacaste, no es lo mismo que sucede en Punta Arenas o en la zona norte, son realidades distintas. Entonces, esa unidad hidrogeológica lo que va a permitir es planificar el uso de agua en esa parte del país, de acuerdo a sus propias características, con participación ciudadana, donde pueden participar los diferentes actores y donde se van a establecer la prioridad de los usos, respetando siempre que el uso prioritario sobre cualquier otro va a ser precisamente el derecho que tienen las personas de consumir agua, o sea, el abastecimiento a la población. Además, este proyecto también pues, le da recursos, ¿verdad? Este proyecto de ley asigna recursos para esa rectoría, ¿verdad? Lo que en este momento no está sucediendo. En este momento lo que tenemos es una dirección de agua dentro del MINAE con 5 funcionarios ahí prácticamente atendiendo todo el país y todo el resto de competencias traslapadas en el resto de instituciones, ¿verdad? ¿De dónde salen esos recursos?
Una parte de los recursos van a ser a partir de los cánones que se paguen, digamos, por el uso del agua, o sea, los derechos de uso del agua en los diferentes, digamos, servicios e industrias. Otra parte va a ser de presupuesto nacional. Otra parte, bueno, podría ser captada a través de cooperación internacional. O sea, hay como 15 fuentes eventuales de recursos para la DINA. Y hay algo importante, ¿verdad? Porque en este momento tenemos dos decretos que establecen cánones. Como explicaba antes, los cánones son los derechos de uso, ¿verdad? Que el Estado cobra. Pero ya tras varios años hay una cantidad enorme de dinero que ha estado ahí acumulada, son bastantes millones, y no se pueden usar por los topes presupuestarios que tiene en este momento el Poder Ejecutivo. Al crear la DINA, estamos creando una instancia con personería jurídica instrumental. O sea, eso le da independencia y un presupuesto propio que le va a permitir ejecutar esos recursos para protección, para conservación, para restauración y otros usos que están establecidos. Vamos a ver, ¿eleva el monto de lo que paga la gente común y corriente por el uso del agua? ¿Eleva el presupuesto que el Estado debería? No, de hecho ya el canon por vertidos y el canon por el aprovechamiento ya existen. Vamos a hacer una pausa primero y luego venimos a seguir conversando. Canon por vertido y canon por aprovechamiento. Regresamos en un instante. Nuestros participantes de hoy nos dicen que es urgente una nueva ley de aguas. Una ley de aguas nueva ya. Estamos conversando sobre ese proyecto que ya tiene el primer debate en la Asamblea Legislativa y que se está esperando pues que pronto ingrese a darse ese segundo debate. Quedábamos en un tema de los cánones. ¿Qué es el canon de aprovechamiento y qué es el canon de vertidos? Bueno, como explicaba Heidi, el canon es simplemente un derecho de uso, ¿verdad? Que es otorgado ¿por quién? Bueno, lo otorga el Estado a un privado, por decirlo así. Entonces, en como este momento... mensualmente pagamos el agua. Exactamente. En este momento, el AIA tiene que solicitar un canon si quiere aprovechar una fuente para abastecer X comunidad. El ICE tiene que solicitar un canon para aprovechar el agua si quiere hacer un proyecto hidroeléctrico, ¿verdad? Y pues ahí se van derivando los cánones dependiendo de qué la actividad productiva que se requiere hacer en ese momento, ¿verdad? Eso es lo que nos dice es, bueno, vos te voy a cobrar tanto por utilizar esa agua, ¿verdad? Entonces, pues ese cobro que se hace es lo que se va a utilizar precisamente para financiar esta estructura que se está planteando en el proyecto de ley y para poder generar las acciones de recuperación de cuerpos de agua, de reforestación, bueno, todo lo que está implicado en la gestión de recursos hídricos. Y el canon de vertidos, precisamente lo que dice es, bueno, que si yo quiero verter aguas a un cuerpo, debo pagar. Y aquí sí quiero dejar algo claro, ¿verdad? Porque no es que estamos pagando por contaminar, sino que siempre hay que respetar en este momento la legislación actual que está estipulada para vertidos. Entonces, dentro del margen permitido que hay, digamos, para verter las aguas contaminadas, ¿verdad?, que eso ya actualmente está normado, lo que busca el canon es precisamente que la industria precisamente vierta aguas con menos contaminación, siempre teniendo el límite máximo, ¿verdad? O sea, desde el momento en que yo paso ese límite máximo me viene la multa porque es un delito. Pero dentro del rango en que yo tengo permitido contaminar, pues ir contaminando menos, ¿verdad? Entonces, es desincentivar. Exactamente. ¿Verdad? ¿Hay un rango permitido de contaminación? Sí, sí. Actualmente es así. Hay un reglamento, ¿verdad?, que establece, digamos, cuáles son los máximos que las empresas pueden... que las empresas o que los usuarios podrían vertir en un río. Se suman todos esos máximos. Efectivamente. El nivel de contaminación siempre muy alto. Eso precisamente es lo que evita el canon, porque el canon, digamos, puede establecerse dependiendo, digamos, en una microcuenca o en una parte de una cuenca. Entonces se buscan cuáles son los diferentes usuarios que están utilizando ese cuerpo de agua para verter y se establece ahí el canon. Y entonces se les pone una meta. Bueno, resulta ser que de aquí a 3 años usted tuvo que haber disminuido, qué sé yo, la contaminación de esas aguas que vos vertís, en tanto. Si no la disminuyo, pues te cobro más.
Entonces, por eso es lo que se busca, es desincentivar, siempre dentro de lo permitido. Porque el Estado, en todo caso, tendría que asumir el saneamiento de esas aguas, ¿verdad? Vamos a entrar a algunas de las preguntas para que nos dé tiempo. Claro. Dice Rocío, ¿permite esta nueva ley de agua la privatización del recurso al valorarla como un bien económico? No. Si bien en el artículo 2, dentro de los principios, se establece que el agua es un recurso con un valor económico. ¿Eso qué significa, que tiene un valor económico? Significa que al momento, ¿cómo te lo explicara? Si resulta ser que hay una situación de contaminación a un cuerpo de agua, pongámosle el agua arenal, y se determina quién es el culpable de esa contaminación, el Estado va a cobrar por esa recuperación. O sea, ¿cuánto va a costar descontaminar ese lago? Bueno, eso es un poco la aplicación del valor económico del agua. Y el canon también, ¿verdad? El mismo canon por aprovechamiento del agua, pues también de alguna forma es la manera en que nosotros establecemos cuánto es lo que los usuarios deben contribuir para sostener los ecosistemas que producen esa agua, ¿verdad? Para compra de tierras, para restauración, para proteger, valga la redundancia, las áreas de protección, ¿verdad? Para conservar adecuadamente las áreas. Todas esas son inversiones que en este momento no estamos teniendo capacidad de hacer. Ustedes van a las asadas y con lo que están cobrando por la tarifa no es posible, ¿verdad? Bueno, que ellos tenemos compren, una pregunta de las asadas, por cierto. Dice. Okay. Tal vez para agregar, ajá, un poquito más ahí, ¿por qué no la privatiza? Porque si bien tiene valor económico, sigue siendo un bien de dominio del Estado, o sea, un bien que maneja el Estado, que le pertenece al Estado y que es regulado por el Estado, no pasa a ser propiedad privada, digamos, o sea, se queda ahí y entonces el Estado es el que lo regula. Efectivamente, en el artículo 4, y eso es importante mencionarlo, ¿verdad? El artículo 4 establece que el agua es un bien de dominio público, eso significa que pertenece al Estado, ¿verdad? No pertenece a ningún particular. Eso cierra un portillo que existe en la ley actual. En la ley del 42 habla de aguas públicas y aguas privadas. Aquí cierra ese portillo y dice, no, el agua es un bien de dominio público, es un bien del Estado. Y por otro lado, ya no hay aguas privadas. Por otro lado, en el artículo 63 y 64 está una prohibición expresa de vender las concesiones. Entonces, si yo tengo una concesión y otro la quiere, tiene que solicitarla. O si yo vendo mi lote con una concesión, el nuevo dueño tiene que solicitarlo. Bien, vamos, dice Manuel, ¿cuál es la legislación respecto de las asadas? ¿Qué leyes hay para proteger las cuencas hidrográficas? Bueno, recordemos que esta ley es precisamente el marco regulatorio de la gestión integral del recurso hídrico, ¿verdad? Si bien hay algún artículo que se refiere a lo que son las asadas, sobre todo cuando se define quiénes son los autorizados para prestar el servicio público de agua potable y saneamiento, ¿verdad? Sin embargo, no regula el tema de los acueductos comunitarios. Para eso precisamente se gestionó o se construyó otro proyecto de ley que está en Asamblea Legislativa. Entonces, en materia de agua potable y de abastecimiento poblacional, esta ley no se mete, ¿verdad? Estamos hablando de regular el agua precisamente como es el recurso natural con sus diferentes usos que tiene. Bueno, eso es importante, claro, que quede claro. ¿No se refiere, sí, al agua potable? No, no. ¿Ni al abastecimiento? No. No. Okay. No obstante, en el artículo 61 establece que las concesiones para abastecimiento poblacional solamente se le van a dar a instituciones públicas y asadas. Bien, quiero que quede claro a quienes nos escuchan esa característica, claro, del proyecto, ¿verdad? Dice Inés, ¿por qué permiten la destrucción del recurso, agua supongo, si hay tantos estudios que indican los efectos adversos? Se dice que este proyecto privatiza el agua, la convierte en mercancía y se opone al derecho al agua. ¿Qué opinan de este aspecto? Bueno, la primera, que tiene que ver con la destrucción del recurso, es un poco lo que mencionábamos al principio, ¿verdad? En este momento la Dirección Nacional de Aguas no tiene la capacidad, ni de recurso humano, ni de recurso económico, ni de gestión precisamente, de poder estar más cerca de donde se están dando las problemáticas, ¿verdad? Recordemos que precisamente los recursos naturales, pues al estar ahí, y son de todos y no son de nadie, ¿verdad? Entonces siempre se necesita como esa parte de regulación, del Estado vigilante sean bien utilizados, ¿verdad? Y no sean lastimados o no sean dañados. Entonces, efectivamente, en este momento, el marco regulatorio actual y la situación actual no nos permite hacer esa protección correctamente. Nuevamente, por eso necesitamos el proyecto de ley. Claro, y en relación con el derecho humano al agua, en el artículo 2, de hecho es el primer inciso,
¿verdad?, hace un reconocimiento a este derecho. Y este derecho nos remite a la definición de la ONU, ¿verdad?, que la definición de la ONU estaría obligando al Estado a asegurarle a todas las personas acceso al agua en calidad, cantidad, accesibilidad física, ¿verdad?, que esté cerca, asequibilidad económica, para usos, bueno, y otros elementos para usos personales y domésticos. Todo eso es lo que incluye el derecho humano al agua, ¿verdad?, y está reconocido expresamente en el artículo 2, inciso A. Y además en el objeto, digamos, de la ley, también está contar con agua en calidad y cantidad suficientes para estos fines. Y todo el articulado establece también algunas medidas como mantener como uso prioritario el abastecimiento poblacional. Perfecto. Vamos de nuevo a un corte y regresamos en un instante. Estamos de nuevo hablando sobre la nueva ley de aguas que es necesaria ya, con nuestras invitadas Vanessa y Heidi, especialistas en la materia. Estábamos hablando del agua como derecho humano que está en este proyecto. Continuamos con algunos de los comentarios que nos dicen nuestros televidentes. Francisco sugiere trasladar el agua mediante una tubería, lagunas y gravedad hacia los lugares que presentan escasez. Me parece que es una preocupación de mucha gente. No sé si eso está, si es parte de este proyecto, si podría pensarse como parte del proyecto. Bueno, el proyecto no regula la parte de infraestructura que se genere, ¿verdad? Lo que se trata es precisamente de generar esa planificación para tener el recurso sostenido en el tiempo, ¿verdad? Y si de darse ese tipo de proyectos, ¿cuáles son las regulaciones que van a tener? Pero no se mete con proyectos específicos, digamos, de poder trasladar aguas de un lugar a otro. No Eso obstante, es parte de las preocupaciones, claro, que exacto. tenemos. Con... No obstante, reconociendo el derecho humano al agua, obliga al Estado a tomar medidas, bueno, esta es una, digamos, de las sugeridas, pero tiene que tomar las medidas que sean necesarias para asegurar el derecho. Dice Alfredo, se contamina desde las casas de habitación y las industrias. ¿Cuál es el plan a futuro? ¿Por qué no podemos seguir así? Bueno, el tema de saneamiento es la gran deuda que ha tenido el país toda la vida, ¿verdad? O sea, nosotros utilizamos el agua y simplemente la descargamos a los ríos tal y como están. En eso ya, digamos, ha habido alguna regulación que se ha establecido, ¿verdad? Por ejemplo, el ente operador, el que nos brinda el servicio de agua potable, es el responsable precisamente de tratar esas aguas, ¿verdad? Pues desde la casa, ya como más recomendaciones propias, pues tener un uso responsable del agua, ¿verdad? O sea, no es que me voy a duchar y dure media hora duchándome, y otra cosa tal vez muy importante, lavando por ejemplo, el carro, el jardín. Lavando el carro, el jardín, ¿verdad? Y en la cocina, que es donde precisamente más se contamina el agua con otros aspectos, pues ahí la recomendación, digamos, más práctica es no verter aceites en los fregaderos. Pero además, ¿verdad?, es importante recordar que aquí estamos fortaleciendo la institucionalidad que se va a encargar de atender estas cosas, ¿verdad?, de evitar que se contamine o por lo menos supervisar y hacer cumplir la ley, ¿verdad? Es el principal, digamos, la principal virtud, ¿verdad?, fortalecer una institucionalidad que dé respuesta a estos problemas. Preguntan acá si la organización de ustedes es lucrativa o no lucrativa. Ambas organizaciones son organizaciones sin fines de lucro y la alianza es una alianza precisamente de organizaciones sin fines de lucro y de personas que realmente han estado apoyando la causa de la ley. Aquí hay una pregunta que no sé si está dentro de las posibilidades del proyecto, dice, entre los cánones que presenta la ley, ¿se podría hacer un estudio ambiental en donde se eviten los megaproyectos? ¿Qué serán esos megaproyectos? Bueno, eso de los megaproyectos, digamos, bueno, primero que todo hay que tener en cuenta que va a haber una planificación, ¿verdad? Entonces, a partir de esa planificación del recurso, pues ahí en el Consejo de Cuenca Hidrológica se podría establecer si es posible o no es posible abastecer un megaproyecto, ¿verdad? Que podría ser una mina, un proyecto hidroeléctrico, un hotel, o sea, el megaproyecto en realidad es muy amplio. Pero digamos, esa función me parece que es más como de la CETENA, ¿verdad? Y podríamos más bien orientarla hacia una valoración estratégica del impacto ambiental a nivel de las cuencas. Dice, un espectador nos pide que cada vez que la gente vea una fuga, por favor, repórtela a la línea 800. Bueno, muy bien, muy buen consejo. Interesante, ¿no? Sí. Aquí lo que nos deja ver,
que efectivamente hay gran preocupación por el tema del agua. Eso es real en mucha gente y creo que de alguna forma han cambiado algunas prácticas. Hay alguna toma de conciencia y por eso incluso las preguntas que la gente piensa que el proyecto va a resolverlo todo. Cuando decimos una ley de aguas ya, se puede estar pensando que es la solución integral al problema. No es esa, es una parte. Es una parte. Es una parte. Es una parte. Y quizá, digamos, haya sectores que consideran que es excesiva, otros sectores consideramos que quizá sea insuficiente, pero, digamos, por lo menos el consenso a lo interno de las organizaciones que estamos empujando la ley es que es un avance y no poco. O sea, es un avance importante en la dirección correcta. Que no se nos, antes de que se nos agote el tiempo, veamos el tema del agro. Hay algunos sectores que dicen que sectores del agro que se oponen a este proyecto. Aclaremos sobre qué es la situación. Bueno, históricamente, desde que se empezó este proceso, el proyecto de ley en el 2001, las grandes cámaras agroindustriales han estado en contra del proyecto, porque precisamente se regula no solamente el uso del agua, sino también la parte de contaminación, ¿verdad? Trata de generar un ambiente propicio para que los problemas de contaminación cada vez sean menos, ¿verdad? Y los conflictos sociales con las comunidades también sean menos. Entonces ahí se ha tenido una mayor resistencia. Una de las grandes confusiones que se está generando es que dicen que el proyecto aumenta las áreas de protección, lo cual no es cierto. Las áreas de protección actualmente están establecidas, si la fuente está aprovechada para consumo humano son 200 metros con la actual ley. Exactamente a la redonda, ¿verdad? Y eso es lo que está actualmente, no se aplica, no es realista y afecta al pequeño productor. Eso es verdad, digamos. Pero es lo que está vigente. Se nos el tiempo, veamos esta pregunta. Sí. ¿A cuántos metros alrededor de las nacientes es prohibido trabajar? ¿Se puede trabajar orgánicamente alrededor de las nacientes? Si no se puede, ¿quién va a pagar por esa tierra? Tiene 15 segundos para contestar. Bueno, en este momento prácticamente cualquier cosa es permitida, porque la legislación actual lo que determina es simplemente el área. No regula qué se puede y qué no se puede hacer ahí. Nada más dice que no se puede cortar. No se pueden cortar árboles, pero si no hay árboles, no te obliga a sembrar. No te obliga a tener una parte protegida de forma absoluta. Entonces puedes tener si hay agricultura orgánica es la mejor de las opciones, pero puedes tener una chanchera. Sí, o sea, ¿no se está ampliando el área de protección? No se está ampliando. De hecho, nosotros planteamos una modificación, ¿verdad?, que respondía a criterios más técnicos, más científicos. No obstante, la Sala Constitucional consideró que no tenía suficiente respaldo técnico y entonces dijo que podría ser inconstitucional. Entonces, simplemente nuestro planteamiento es que queden las áreas de protección actuales y que se apruebe el resto de la ley. Bueno, Vanessa y Heidi, les agradezco. Se nos acabó el tiempo. Muchas cosas nos quedaron pendientes. Seguiremos entonces en otro programa. Sí, y le invitamos a la gente a que se siga informando sobre esto. Que este se sigan informando en nuestras páginas de Facebook, Ley de Aguas Ya, y en Twitter. Ahorita y que le escriban a sus diputados para que se apruebe lo antes posible. Bien, muchas gracias.